Maratón de Buenos Aires. Eran solo 17, hoy son una multitud. El Maratón de Buenos Aires tiene un lugar privilegiado en el podio del calendario del atletismo nacional. Sin dudas, es la carrera más importante de la Argentina. Aquel iniciático sábado 29 de septiembre de 1984, los 42K de la ciudad tuvieron su última refundación. Aquella vez, participaron apenas 17 atletas y 13 pudieron completar la distancia. Aquel debut se desarrolló en un pequeño circuito desde Figueroa Alcorta y Dorrego, pasando por Uduaondo, Lugones y Sarmiento, que se recorrió 3 veces y concluyó en la pista de Geva. El primer ganador fue el bonaerense Rubén Aguiar. Un año después, cerca de 300 corredores se animaron al maratón, con la incorporación de 3 carreras promocionales para 2.000 atletas amateurs más. 2 años después, en 1986, empezaron a intervenir oficialmente las mujeres. Fueron 34 entre los 636 inscriptos y la brasileña Angélica de Almeida fue la primera ganadora. La competencia se arraigó de tal modo que fue incorporada al calendario del entonces Grand Prix Internacional. Con lenta pero creciente expansión, la prueba generó cambios en su recorrido. Se sumaron a Palermo y sus alrededores las calles del centro porteño como nuevo escenario. Eran los tiempos de Juan Pablo Juárez y de Toribio Gutiérrez. En ese entonces, los titulares de los medios hablaban de prueba multitudinaria o, promediando la década de 1990, la prueba fue definida como la fiesta del atletismo. La carrera, en su primera década de vida, renovó su vínculo con sus ya miles de fieles seguidores. En 1993, por ejemplo, con salida y llegada frente al Club de Amigos, la prueba se realizó el mismo día que Diego Armando Maradona y ante más de 40.000 espectadores regresaba al fútbol argentino con la camiseta de Newell's. De los 2.000 participantes de 1997 o los 4.500 de 1999, la carrera siempre fue en aumento, con 2 excepciones. No se realizó en 2002 por la crisis económica y en 2020, producto de la pandemia por COVID-19. Así, la tradicional Maratón de Buenos Aires se convirtió en los 42K más convocantes de América Latina. Este domingo, el Maratón de Buenos Aires celebrará su 38 edición y más de 12.000 corredores irán por sus 42 kilómetros y 195 metros. Suerte para todos, a celebrar, porque correr es una fiesta. Maratón de Buenos Aires, eran solo 17, hoy son una multitud.